Estamos en una nueva emisión de Dimensión Documental y en esta oportunidad vamos a presentar una película que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Para comentar acerca de su realización y conocer un poco los avatares de esta producción tan importante, nos encontramos con Patricio Escobar, co-realizador junto con Damián Finbar de este documental, que ha tenido una buena difusión en los últimos años, no solo en cine, sino en medios de diferente tipo de espacios, mejor dicho, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal, Claudio? Mirá, anduvo bastante bien la película. Nosotros sabemos que se movió mucho con lo que es las copias, se movió mucho por internet, la película se puede bajar, y bueno, se pasó en cine, que lo logramos, porque en principio como que nos dificultaba un poco eso, pero gracias a Doca pudimos acceder a una pantalla como en el Tita, o a través también conseguir el Malva, después una discusión que tuvimos después del Bafisi. Pero bueno, se vio en bastantes lugares y se sigue viendo, ¿no? Está bueno eso. Vamos a tratar de contextualizar entonces sobre qué trata la película y qué consecuencias tuvo, ¿no es cierto? Mira, la película lo que intentamos hacer fue una crítica a los medios de comunicación masivos, de cómo los medios de comunicación masivos en ciertas circunstancias y en ciertos episodios que tienen que ir a cubrir, lo cubren bajo intereses muy particulares de ellos, que son intereses políticos y económicos, digamos, que hacen que se tergiverse la realidad o que no digan lo que tendrían que decir. El titular, La crisis causó dos nuevas muertes, que fue el 26 de junio, en realidad salió el 26 de junio, fue la represión donde hubo dos muertes, Darío y Maxi, del MTD, y el 27, Clarín, el diario más vendido de Argentina, saca este titular, ¿no? Que la crisis causó nuevas muertes, y no solamente el titular, sino una volanta donde dice que cada uno se sabe quién disparó contra los piqueteros. Cuando en realidad ellos tenían claramente chequeado como quién había sido, quiénes habían sido, todo, ¿no? Y poner la crisis es como un poco de lavarse las manos, dejar todo un poco confuso, ¿no? Porque a todo eso recordemos, también para poner en contexto, que el gobierno de Dualde en ese momento salía a decir que se habían matado entre ellos, que había sido una pelea entre piqueteros y se habían matado entre ellos. Y entonces, el diario con más tirada en Argentina, que ponga la crisis, causó esas dos muertes, también como que se acopla a ese discurso, ¿no? Después todo eso terminó, gracias a unas fotos que sacaron en Página 12, y a otras fotos que después también sacó Clarín, ¿no? Por una cuestión de primicia y de cuestión de veracidad de su producto. Entonces estábamos en el contexto del gobierno de Dualde, un discurso mediático bastante fuerte en contra de lo que eran las movilizaciones del movimiento piquetero, ¿verdad? Claro, en ese momento el movimiento piquetero tenía gran fuerza, tenía una muy buena organización. Algunos siguen teniendo algunas organizaciones en los barrios. Y en ese momento lo que sabía que se pedía simplemente un aumento en los planes sociales, más comida, algo básico, ¿no? Que necesitaban los desocupados allá por el 2002. Y lo que se decidió hacer una acción conjunta con todos los movimientos piqueteros y cortar todos los accesos a capital para ser escuchado y tener visibilidad. Y donde hubo represión en todos los cortes, y donde el más duro fue en zona sur, que no era casual eso, ¿no? O sea, el más duro, quiero decir que fueron con bala de plomo. La fuerza represiva que se constituyó no solamente en la bonaerense, sino que estaba la federal, estaba la prefectura, estaba la gendarmería, o sea, toda la fuerza represiva del Estado estaba ahí en zona sur,
Y ahí en Zona Sur, ahí en el Puente Avellaneda, fue donde mataron a los piqueteros. Donde Zona Sur es uno de los lugares más organizados del movimiento, ¿no? Y entonces, la película es como, yo la veo muchas veces como un gran policial, ¿no? En donde sí, la investigación va dando cuenta un poco de estos acontecimientos y por otra parte, cómo accionó el gobierno, la policía y fundamentalmente los medios. Claro, porque fue un hecho de durante todo un día la represión. O sea, no fue el momento de ahí de una represión para que no corten el puente de Pueyrredón, sino que se extendió 20 cuadras, hubo persecuciones en el Hospital Fiorito donde iban a atenderse los heridos, hubo persecuciones en un local de Izquierda Unida. O sea, seguían la persecución, se comportaban como... La investigación tiró eso, ¿no? Que se comportaban con dos patotas, una que iba por Pavón, otra que iba por Mitre. Dos patotas de fusilamiento, ¿no? Y esa investigación nosotros la utilizamos en principio, empezamos con la investigación de un libro que se llama... de los que hicieron los MTD sobre las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que es muy buen libro para investigación. Que hicieron ellos y nosotros los basamos en esa investigación y salimos a buscar más testimonios, ¿no? Y en base a lo que era la película en sí, que necesitamos los testimonios de los periodistas, de los que estuvieron ese día ahí, de quiénes tomaron las decisiones, en sacar el título, en sacar las fotos. Todo eso hizo que manejemos una investigación larga, ¿no? La película nos llevó 3 años. Ajá. Empezamos en 2003 nosotros y terminamos en 2006. 3 años que no, obviamente que no fue full time, ¿no? O sea, fue nosotros trabajamos cada uno con su trabajo y en los momentos libres podíamos hacer la película que nos interesaba. Sin ningún apoyo de nada, fue totalmente independiente y tratamos de mantenernos así hasta sacar la película. Medio de cabeza dura, porque a lo último ya como que estábamos bastante cansados de como que no terminábamos nunca, ¿no? Y finalmente, bueno, a los 3 años pudimos sacarla. Bueno, Patricio, en el próximo bloque vamos a plantear un poco cuál es el papel, desde tu punto de vista, de los medios alternativos en el momento en que estos medios o estos realizadores hacen un registro de estas represiones, ¿no es cierto? Y cómo eso enfrenta también a los medios masivos de comunicación. Bien, en el próximo bloque continuamos entonces.